Saludos. Soy el arquitecto Ovidio Jurado. En estos momentos me estoy especializando en la rehabilitación de edificios a través de un máster experto que nos facilita la plataforma INENCA y será certificado por la Universidad de Cuyo en Mendoza, Argentina. De todos los temas que ofrece esta maestría en sus módulos de aprendizaje, he querido destacar un tema que llamamos la rehabilitación térmica. Y a medida que avanzamos en esta presentación, se darán cuenta de que me enfocaré hacia un tema que he vivido profesionalmente, el cual es el aislamiento termoacústico con poliuretano y de por qué consideramos que es el sistema más eficiente para rehabilitaciones de edificios. Tocaremos cuatro grandes temas enumerados aquí. Uno, la sostenibilidad y eficiencia energética, las áreas de rehabilitación, la rehabilitación con aislamiento térmico y las ayudas que ofrecemos a dichas rehabilitaciones. En lo que compartamos aquí, pues también tocará algunas experiencias profesionales, personales, pero basadas en la metodología de esta excelente plataforma y su máster experto en rehabilitación de edificios. Pues como toda definición, vayámonos a la base, que es una rehabilitación térmica. A través del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que tenemos los accesos por las tecnologías online, pues podemos definirlo como ese conjunto de métodos que tiene por finalidad la recuperación de una actividad o función perdida o disminuida por algún traumatismo o enfermedad, y térmica que conserva la temperatura. Por lo tanto, la rehabilitación térmica tiene que ver mucho con las patologías que tiene un edificio a través del tiempo en que es edificado, que es construido, y la manera en que logramos esa conservación y esa mejor eficiencia para que siga brindando espacios óptimos, habitables, funcionales en nuestras labores cotidianas o de habitabilidad. Un tema muy importante para estos tiempos, la sostenibilidad y la eficiencia energética. ¿Cómo logramos ese aislamiento térmico en las edificaciones? ¿Cómo les estamos compartiendo nuestras experiencias desde el área de América, específicamente Centroamérica, en Panamá, donde nuestras temperaturas, nuestro clima y el tiempo tiene que ver mucho con el trópico, calor y humedad? Pues nuestras referencias más cercanas vienen a ser las especificaciones, cánones y demás códigos de los Estados Unidos de América. Y trataremos de hacer un paralelismo con las aprendidas, con las aplicadas a través de Europa, específicamente España, que es donde viene nuestra formación como potenciales expertos en rehabilitación de edificios. Como les comentaba, vamos a hacer ese paralelismo entre políticas energéticas de nuestras áreas, hacia el lado de Europa. Pues hay una legislación existente que es la que nos ofrece esta plataforma de educación especializada y lo que hemos podido investigar haciendo un paralelismo desde Latinoamérica en Panamá a través de leyes y resoluciones, donde adoptamos guías para construcciones sostenibles y ahorros energéticos. ¿Cuál es la intención de este compartir experiencias y metodología sobre la sostenibilidad, el consumo energético, ahorros y eficiencia en estos tiempos
tan especiales, pues tienen un significado muy especial. Tenemos formas técnicas en las cuales hemos aprendido a calcular esos consumos, esos ahorros, a través de una fórmula muy sencilla en la cual si tenemos los indicadores como lo que es la demanda energética y la dividimos entre rendimiento medio del sistema, lograremos ese factor de ahorro hacia el que queremos llegar en nuestras edificaciones, tanto modernas como históricas. Hemos aprendido a través de esta plataforma de educación que pues hay legislaciones, regulaciones desde España que hablan sobre un plan energético que precisamente cubre pues, una década y que ya pronto pues, seguirán actualizándose y mejorando y probablemente globalizándose en torno a los aislamientos, temas de iluminación, temas de equipamiento, temas de conservación del calor y la energía, temas de movilidad vertical y de accesibilidad también, de manera que podamos lograr siempre una eficiencia, un ahorro, que es lo que estamos buscando en estos tiempos. Para eso hay certificaciones que están unificando, uniendo criterios en el mundo en cuanto a las eficiencias de energía. Tenemos escalas que podemos medir para que diferentes edificios en diferentes latitudes y situaciones climatológicas tengan los mejores estándares en cuanto a climatización y ahorro energético, con nuestras propuestas pues, de motivación, de incentivos para que más y más constructores, profesionales de ingeniería y la arquitectura diseñen en torno a la eficiencia energética. De esta manera queremos utilizar los conocimientos adquiridos en esta plataforma de educación, donde los aspectos principales que nos exigen para cumplir en los edificios van en función de limitar nuestro consumo energético, nuestra demanda energética, nuestro rendimiento en las instalaciones térmicas, nuestra eficiencia en la iluminación, contribuir en los temas de eficiencia de agua en cuanto a frío, calor, con respecto también usando los recursos de celdas, fotoceldas solares y otros y otras herramientas que nos pueden ayudar a ese ahorro energético. Como hemos aprendido a través de la plataforma desde España, la certificación de un edificio desde una opción simplificada, como la vemos aquí, en el cual se cumple o no se cumple y se vuelve a generar el proceso, o una opción general con la misma metodología en el cual esperamos cumplir esa certificación del lado de Occidente, específicamente hacia nuestro país, Panamá, en Centroamérica, pues al no haber en su inicio una legislación, una certificación más acorde, más actualizada con nuestra realidad en nuestro entorno tan tropical y tan húmedo, pues nos apoyamos en diferentes certificaciones de nuestra región como el Energy Star Partner, en el cual pues Panamá tiene a nivel privado pues esas alianzas en diferentes proyectos para certificaciones como el US Green Building Council, otras certificaciones también en las cuales pues ya hay representación en Panamá, como en otros países de la región, en el caso nuestro específico, el Green Building Council of Panama. También hacemos referencia en el tema de aislamiento térmico a las especificaciones de las alcaldías, los municipios como el Miami-Dade. Y también este servidor pues ha podido tener experiencias con una empresa innovadora en nuestro país, que además de facilitar y ser una distribuidora de productos a base de poliuretano como colchones, también lo hizo en gran medida para las construcciones. Nuestras áreas de rehabilitación las definimos, las puntualizamos a través de esta lámina,
en cuanto a estructura, funcionalidad, habitabilidad de las viviendas, ahorros, como hemos recalcado anteriormente, accesibilidad, no trabajar en forma aislada, sino pensando en el medio ambiente y el paisaje urbano, la renovación y mejoras de infraestructuras generales y redes de espacios públicos. Y también impulsar como profesionales la rehabilitación social y potenciar actividades comerciales. Ahora queremos ilustrarles con algunas experiencias profesionales en torno a los proyectos en los que hemos estado involucrados como profesionales, como técnicos de la ingeniería y la arquitectura. Estas son cubiertas en las cuales lo que hemos buscado, cubiertas comerciales de centros comerciales aquí en Panamá, ese ahorro energético en base a nuestras inspecciones, usando productos básicamente de poliuretano proyectado, poliuretano extruido, donde hemos logrado resumir, en resumidas cuentas, esa reducción del consumo de energía, incrementar el confort, disminuir las emisiones de dióxido de carbono, eliminar esas incómodas condensaciones por humedad, mejorar el aislamiento acústico, eso es muy importante. También eso se calcula. Y eso efectivamente, al hacerlo de con la mejor práctica profesional, pues le da valor a nuestra edificación. En fachadas, algunas técnicas para fachadas existentes, también para construcciones nuevas, pero en torno a rehabilitaciones de edificios, podemos señalarles que podemos adicionar láminas de poliuretano en la cual podamos lograr ese aislamiento sin afectar la construcción original. En esta lámina podemos ver ya el efecto final en cuanto a la protección de las cubiertas en torno a un aislamiento termoacústico y también con la capacidad de impermeabilización por tanta lluvia y humedad con la que vivimos en nuestro tropical país. También hemos tenido esa experiencia en áreas industriales, donde podemos aislar superficies, tuberías, con los debidos controles, siempre de bioseguridad en cuanto al personal debidamente vestido para proteger sus vidas, ya que el poliuretano al reaccionar químicamente puede afectar. Pero una vez ya haya terminado la reacción, que quede funcionando, como evidentemente nosotros como inspectores verificamos, pues se hace, es un producto totalmente inerte y muy sano en el sentido de que ya no va a generar humedades, hongos y otros factores tan difíciles con los que trabajamos en medio de nuestras latitudes tropicales. El cuarto tema en el cual aprendimos a través de esta plataforma INENCA de formación en la Escuela de Posgrado de Ingeniería y Arquitectura están las ayudas que se promueven para la rehabilitación, para mejorar esa envolvente térmica, para mejorar esa eficiencia energética, para aquellas instalaciones de equipos especiales. Y acondicionar pues instalaciones y espacios que mejoren aspectos técnicos hasta de permeabilidad del suelo. Un poquito de historia, siempre es bueno tener esa referencia técnica, aunque estemos en un nivel de posgrado. Imagínense que ya en los años 30, Otto Bayer, un alemán, descubre esta reacción química de los poliuretanos. A medida que van pasando las décadas, que se va avanzando tecnológicamente para lograr aislamientos y espacios más agradables y habitables en no solo en la construcción, sino en muchos aspectos de nuestra vida, como son el calzado, los vehículos,
equipamientos, entornos habitables que nos han mejorado el estilo de vida a lo largo de los años. Ya en los años 80, pues el tema del poliuretano en spray, pues se vuelve material, un asunto de moda y de necesario, muy necesario en tanto Europa y para el lado de América. Así que bueno, y vemos esa imagen de este científico que es el que felizmente descubre esta reacción de esta espuma que hoy utilizamos para la rehabilitación de edificios, específicamente para los temas de eficiencia energética. Algunos beneficios de trabajar específicamente la rehabilitación térmica con espumas de poliuretano sobre otros sistemas que incluso a lo largo del tiempo han demostrado que han tenido que ser eliminados progresivamente por el tema de contaminación y de no ser amigables con el medio ambiente. La espuma de poliuretano con menos espesor logra niveles de aislamiento mucho mejor que otros sistemas que han existido, como el poliuretano expandido, el poliestireno expandido, perdón, la lana de vidrio, la perlita, la fibra de asbesto y el vidrio celular, que son pues sistemas que algunos ya están en desuso, ya no son legales usar. Adicional a este aislamiento que ofrece el poliuretano, pues también tiene un beneficio extra, que es ese aislamiento acústico. En nuestras construcciones modernas, sobre todo, nos damos cuenta al usar materiales tan livianos actualmente y con poco peso específico, el adicionar PUR o poliuretano proyectado logra beneficios en cuanto a aislar también acústicamente y no tener esa contaminación acústica entre espacios comerciales, habitables o laborables. Otros beneficios que podemos compartirles son la alta resistencia a la compresión, a la tensión, tiene una gran adherencia y alta resistencia química. Y es compatible con otros sistemas de acabados, de manera que incluso si usted no ve una edificación con esta espuma de poliuretano, significa que lo hemos hecho bien. Otras aplicaciones en grandes espacios de construcciones modernas, en donde incluso se ha tenido que poner un tipo de tubería superficial por algún tema constructivo ajeno a nuestra ejecutoria, pues el poliuretano también lo disimula de una manera muy eficiente. El aislamiento lo podemos hacer a través del poliuretano proyectado en paredes, no solo en pisos y losas. Ahora queremos compartirles un caso de estudio que tuvimos hace unos años, en el cual pues, este servidor pues, le tocó no solo representar a la empresa de poliuretano, sino también hacer la inspección para un tema de rehabilitación de una estructura histórica que en ese momento se llamaba Casa Jerónimo. Como pueden ver, una estructura de tres altos niveles que se quería rescatar y aprovechar para una parte comercial de un hospedaje hotelero bajo las normas pues, de patrimonio histórico de nuestro país. Para ubicarnos un poco pues, en el área, esto está en el centro histórico de la ciudad de Panamá, con unas restricciones y unas normativas muy específicas. Y básicamente se quería hacer un aislamiento termoacústico de tres grandes habitaciones, principalmente sin afectar la estructura histórica. Y el poliuretano en spray fue lo más idóneo, ya que ni siquiera es significativa su peso, su carga. Por lo que, bueno, se procedió a proteger las paredes históricas, la parte del cerramiento, y pues la intervención de estructuras livianas, cerchas y algunas cubiertas, fueron proyectadas con poliuretano.
Normalmente entregamos una etiqueta, una hoja con la información del aislamiento que hemos logrado en cada proyecto. Algo así como una hoja de aspectos nutricionales, como lo podemos ver cuando hacemos mercado, supermercado y compramos nuestros alimentos. Bueno, de esta misma forma hemos querido hacer un paralelismo para que puedan ver cómo se puede ir estandarizando las normas de aislamiento para las rehabilitaciones de edificios históricos también. Entregamos a nuestros clientes también una hoja con detalles arquitectónicos de cómo el poliuretano puede trabajar dentro de los detalles de arquitectura, en paredes, en cubiertas, en áreas estructurales, incluso para lograr esos niveles de aislamiento que queremos para rehabilitar un edificio. Ahí podemos evidenciar cómo protegemos las partes edificadas originalmente para que no tengan contacto con el poliuretano, pero las cubiertas que sí se pudieron añadir, ya que las cubiertas originales se dañaron, esas sí las ponemos con poliuretano. Otras áreas donde podemos ver cómo el poliuretano con tecnología ayuda a la rehabilitación de los edificios, sobre todo históricos. Al final, un cliente es satisfecho con el efecto final porque se siente de una vez en un país tan caliente como el de nosotros, que por debajo de la cubierta el ambiente se siente agradable. De esta manera, pues, hacemos nuestras recomendaciones en base a lo aprendido y en base a nuestra aplicación. Asimismo, como la administración pública en España incorporó el novedoso concepto de la rehabilitación térmica, Panamá ha agregado en sus proyectos de rehabilitación, para eso les hice la referencia a nuestro caso estudio, con criterios energéticos. Nuestro país recientemente incluye normas de rehabilitación térmica como tal en sus proyectos, para lo cual los profesionales idóneos nacionales se refieren a normativas internacionales, también para incluir en sus proyectos el aislamiento. Tenemos una ley desde 2019 en nuestro país, pero queremos que pues, amplíe su alcance sobre la utilización de energía renovable en el sector público. Y una de las formas pues, de lograr esto es a través de estas metodologías que nos ordenan la manera en que punto por punto podemos presentar a nuestras autoridades una actualización de nuestras normas sobre rehabilitación de edificios. Nuestras conclusiones. Dentro de toda la gama que podemos haber aprendido a través de esta plataforma en cuanto al aislamiento para la rehabilitación térmica, pues concluimos que el poliuretano extruido es el más idóneo, por muchas razones en nuestros ambientes tropicales. Por su aspecto de sostenibilidad, por sus aspectos de que con espesores mínimos, pues no impactamos en gran medida las construcciones originales, su eficiencia térmica, su resistencia a la humedad, su bajo nivel de mantenimiento periódico, siempre y cuando lo protejamos de los rayos del sol, y así otros beneficios que podemos seguir enumerándoles. Aquí les muestro con una experiencia personal en la certificación directa, para entender un poco sobre lo que son estos aspectos de aislamiento, me tocó en esa ocasión la certificación en Houston, Estados Unidos. Algunas referencias sobre estos temas, principalmente a través de algunos proveedores que fueron numerados, fueron indicados también en los módulos mientras estudiamos. Máster experto en rehabilitación de edificios. Así que en base a eso, pues hicimos una investigación adicional a la bibliografía ofrecida para poder tener un sustento y poderles compartir sobre estos aspectos.
Esperamos haber sido de su agrado en estos minutos en los cuales hemos compartido sobre uno de los temas que tiene esta plataforma de educación de posgrado en ingeniería y arquitectura. Gracias.